Pie de Cuesta, Santander, Colombia. Municipio rodeado de montañas, conectado por vías que sufren de la difícil topografía, los constantes derrumbes y el abandono estatal. Aquí la gente depende de sí mismo. Hace apenas 3 años que los campesinos de la vereda Canelles pueden subir en camioneta a sus fincas. Antes cargaron sus víveres y su mercancía a punta de espalda. Un trayecto que podría durar más de 1 hora. Durante décadas soñaron con una vía. Finalmente, ellos mismos construyeron y pagaron la carretera. El único apoyo de la alcaldía, después de años de gestión, fue marcar la topografía de la vía. Acá la comunidad siempre pues, hemos sido muy unidos, a pesar de las diferencias de pensamientos, y siempre para hacer un trabajo para mejorar la calidad de vida siempre nos hemos unido. Entonces, ya cansados de cargar maleta y todo, pues fue tomar la decisión y fue empezar a meterlo. Y, pues se logró lo que nos ha mejorado la calidad de vida, tener la carretera pues, hasta la parte alta. Los campesinos de Canelles siguen trabajando en unión para mantener su vía. Hoy están construyendo un cabezote a la alcantarilla para mejorar la salida de las aguas residuales y evitar que dañen la carretera. La vía no es el único logro de la comunidad. Juntos construyeron una capilla y un salón comunal. Los campesinos de Canelles fueron beneficiarios del proyecto de economía campesina que desarrolló la Corporación Compromiso del 2017 a 2022 en 7 veredas de pie de cuesta. Uno de los objetivos del proyecto fue fortalecer el liderazgo y la capacidad organizativa. La Corporación Compromiso pues sí nos ha mejorado en ese sentido para nosotros poder pues empoderarnos de la situación y tomar la vocería y salir a luchar por mejorar la calidad de vida de nosotros y para ser pues visibles ante el municipio y por qué no ante pues nuestro país. Los campesinos de la vereda se organizaron como núcleo veredal donde formularon sus propuestas para realizar juntos iniciativas de desarrollo para la comunidad. El impacto que generó el proyecto de economía campesina los habitantes de la vereda fue muy importante, al punto que lograron disparar su iniciativa, su manera de ver el mundo, y lograron construir y a resolver problemas que han sido sentidos durante muchos, muchos años en este sitio. En unión se puede construir y avanzar. El fortalecimiento de los liderazgos y de la institucionalidad popular no es la única forma en que el proyecto empoderó a los campesinos. La vereda Chorreras, a 2 horas del casco urbano de Piedecuesta. Situada al borde del cañón del río Umpalá y del cañón del Chicamocha. La finca de Milton Cadena López y su esposa Victoria Caballero Barajas. Ellos son cafeteros. Aquí tenemos 3.000 matas de café. Es nuestro sustento, con eso es que podemos ir a comprar las mercaditos y las cosas que vamos necesitando. Gracias al proyecto de economía campesina de la Corporación Compromiso, Milton y su esposa Victoria cada vez tienen que comprar menos alimentos en la ciudad. Es una variedad de tomate. Esto es papa de aire, de la familia de las batatas. La mata o la planta de quinoa. Esto es la alfalfa. Esto es el café de Bruscas. Este es el pimiento o el ají que nosotros llamamos aquí en Santander el ají picante. La Corporación Compromiso apoyó a Milton y Victoria a diversificar su huerta casera. Hoy la huerta les brinda comida en abundancia. Tenemos el consumo ahí a la mano. Tenemos consumo para todos los días. Viene uno a la huerta y recoge sin tanto problema, sin ir a la plaza. Milton y Victoria han cambiado su alimentación. Ellos cocinan más consciente, comen más frutas y verduras, directamente de la huerta y sin tantos químicos. Uno sabe qué se está consumiendo, más sano, más, o sea, uno sabe qué
se levantaron los productos, entonces uno se los come con más confianza. Más confianza de que son sanos. El equipo de la Corporación Compromiso trabajó en total con 70 familias, unas 300 personas. La gran mayoría hoy en día se abastece de su huerta casera. En el caso de Milton y Victoria, la huerta cumple también una segunda gran misión. Lo emblemático en la familia de Milton es el proceso de custodio de semillas. Todo el ejercicio que han hecho ellos como familia para recuperar algunas semillas perdidas a nivel de la zona. Entonces hoy tenemos varias especies nativas, las cuales se preservan en esta huerta. Victoria y Milton preservan las semillas cultivándolas. Cuidar las semillas es cuidar la alimentación de la humanidad. Porque donde se pierden las semillas, digamos, ¿se imagina usted una tierra sin, o sea, unos campesinos sin semillas? Y más semillas nativas, porque nos venden semillas, pero ya con que hay que comprarles abono, que hay que comprarles tales cosas. No, las semillas nativas se dan con el abono natural, digámoslo así. Es mucho más práctico para cultivarlas. Milton y Victoria no están solos. Hoy en día hay 20 guardianes de semillas en las 7 veredas que participaron en el proceso. Ellos intercambian, venden o regalan las semillas, porque sin semillas no hay futuro. La finca de Richard García en la vereda La Mata, a una hora del centro de Piedecuesta. Richard llevó el concepto de la huerta a otro nivel. Él vive de su huerta. Richard está cosechando pepinos, uno de los productos que vende en la ciudad. Acá donde estamos, todo este sector donde está el pepino, donde está el brócoli, era cultivo de mora, era monocultivo, digamos. Esto hace unos 6 años atrás. Ya empezó a ser muy costoso, ya el cambio climático empezó a afectar mucho por las enfermedades. Luego, ya que llegó Compromiso, nos abrió como las puertas o las ventanas de diversificar cultivos, de no dedicarnos al monocultivo como era la mora en ese momento. El pepino y el brócoli son solamente algunos de los productos que produce Richard. Gracias al apoyo de la Corporación Compromiso, cosecha cada semana entre 12 y 15 hortalizas en su finca. Entre ellos tomates, pimentones, coliflor, lechugas, acelgas y calabacín. Ricardo hoy en día es un referente basado a lo largo del proceso porque se salió de una producción de monocultivo. Entonces la comunidad lo ve como referente en el proceso productivo, en el proceso de diversificación y en el conocimiento que se ha adquirido para la producción y la comercialización de estos mismos a mercados locales. La mayoría de los vecinos de Richard que participaron en el proyecto han diversificado sus cultivos. Hoy necesitan menos abono y menos químicos. Richard, que antes era tímido y callado, se convirtió en un líder. Este año sus vecinos lo eligieron presidente de la Junta de Acción Comunal. Desde la Junta quiere seguir impulsando la diversificación y la comercialización directa. La Plaza Campesina de Piedecuesta en el Coliseo Villa Concha. Son las 6 de la mañana. Richard ya lleva 3 horas aquí. Como todos los domingos, madrugó para vender su cosecha en la plaza. Trajo coliflor, brócoli, tomates de árbol, frijoles. En total, más de 15 productos. Sus clientes también madrugaron porque la mercancía de Richard se acaba rápido. Muchos de ellos son clientes fieles. Con el apoyo del proyecto de economía campesina de la Corporación Compromiso, Richard comenzó a vender directamente en la plaza, sin intermediarios. Una gran ventaja. La ganancia que ha de quedar para el intermediario ya queda para nosotros. Ya es un ingreso más que entra en nuestro bolsillo, ¿no? Yo creo que ya podemos decir que lo que trabajamos es realmente para nosotros y no para los intermediarios. Y a la vez también beneficiamos al consumidor porque también podemos dejar precios un poco más cómodos. Richard gana 25% más que un campesino que vende a través de un intermediario. En un buen domingo le quedan, después de todos los gastos, alrededor de 250 mil pesos.
Hoy en día, el 70% de los participantes del proyecto realiza prácticas de comercialización directa en diferentes mercados de la región. El proyecto de economía campesina ha empoderado a las comunidades campesinas de muchas formas. Hoy sus liderazgos están fortalecidos, las comunidades están unidas y organizadas en núcleos veredales, comités de semillas, comités de comercialización, con capacidad de lucha para mejorar su calidad de vida. Su alimentación está asegurada, las huertas brindan alimentos saludables y nutritivos y apoyan a la reproducción y conservación de semillas criollas. Y sus ingresos están más altos y estables gracias a la diversificación de sus cultivos y a la comercialización directa. Condiciones fundamentales para asegurar la permanencia de las comunidades campesinas en su territorio. Porque el alimento es vital y el campesino también.